Señores, estoy con, es grato saludar a todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Estoy con Ramón Tolentino. Ramón Tolentino, ¿cómo estás? Un placer, hermano. Bendiciones y a ese gran de más fanático que tienes tú en tus redes sociales. Bendiciones a cada uno de ellos. Ramón Tolentino, ¿cómo llega esta fama que tienes apoteósica en las redes sociales? Que la gente te sigue, la gente admire, la gente entiende que lo que tú dices es verdad. ¿Cómo llega eso? Bueno, en la República Dominicana lo que pasa es que hacemos algo espontáneo. Y llega porque digo la cosa como es. Aquí, por ejemplo, se está buscando el problema del peaje sombra. Opciones para que se pague menos, no es eso. Es someter a los parásitos que hicieron ese contrato. Esa forma espontánea, pues las personas lo han asumido. Muchas veces hacemos quizá un poco de broma, pero eso sale espontáneo ante tanta crisis que hay en el país. Pues es nuestra forma de hacer periodismo, y nosotros agradecemos a cuando ando en las calles, niños, jóvenes, ancianos, todas las personas, los boneros, los biciclistas, o sea, reconocen nuestro trabajo, y para mí eso es un gran placer. Tú sabes que la gente en las redes sociales le gusta mucho que la gente sea auténtica. Y yo creo que parte de tu éxito es eso, que tú eres muy auténtico. Así es, tan auténtico que yo ni me maquillo para ir para televisor. Yo no estoy en esa mierda. Yo soy negro, ¿para qué tengo que ponerme una crema blanca? Es tratar de ser diferente. Y la televisión dominicana tiene que cambiar. Esto es en vivo. Las redes sociales son una realidad. Y si la televisión tradicional no se ajusta a los nuevos tiempos, van a desaparecer. Y los nuevos tiempos son las redes sociales que te permiten a ti, desde que se cayó el muro de Berlín, pues se liberó el conocimiento. Y hoy en día la República Dominicana está muy atrasada en el avance del conocimiento de la nueva televisión dominicana. Florentino, tú sabes que en estos días se ha hablado mucho de la juventud dominicana a nivel de música urbana. Según tu parecer, ¿está bien esto que ha venido una nueva ola de gente que dice que es bueno cambiar las letras, es bueno seguir? ¿Qué opina Ramón Tolentino de esta corriente que tienen los artistas urbanos hoy en día? Mira, yo soy claro de que digo la cosa. Una de las personas que ha levantado la voz se llama el señor Fausto Mata. Quizás no es la forma porque se busca conflicto, pero Fausto es tan real como soy yo. Hay que cambiar las letras. Creo que logrando cambiar las letras, pues esos jóvenes van a avanzar. Pero hay otra cosa, de que estos que critican a los urbanos, otros artistas, es porque se han quedado atrás. Yo entiendo que el dembow, el género urbano, ha sido un récord, ha sido un logro en la República Dominicana. Y tenemos que apoyar toda iniciativa para que esas letras se limpien. La escucha a tu hija, a mi hija, a nuestros sobrinos. Entonces, si se limpia la letra, por ejemplo, un tema como calentura vaginal, yo creo que eso no es explícito, pues se puede ser algo bueno. O por ejemplo, el Guidero de Bulín y de Chimbala, que ese baile pues ha pasado lo que es la frontera. De modo que orientar a esos jóvenes, en ustedes está. Miles y miles de jóvenes lo siguen. Pónganse en el oído del pueblo y logren cambiar las letras. Tú sabes que hoy en día también el asunto de la juventud que está en los medios, esta nueva ola de jóvenes que están haciendo comunicación, que tú tuviste con Santiago Matías, y esta nueva ola de youtubers, ¿cómo lo ves? ¿Ves que en el principio de la entrevista me dijiste que la televisión está peligrando porque está en cuerda floja? Pero ¿cómo tú ves a estos jóvenes como Carlos Durán, a los Foques, esta nueva camada que tal vez no tuvo la oportunidad de entrar a la televisión y ahora lo hizo a través de las redes? ¿Cómo tú ves esa camada? Mira, cuando se escriba la televisión digital dominicana y se deja a Santiago Matías, a Durán, al propio Sergio Carlos, pues no se ha escrito nada. Esos jóvenes demostraron y fueron los pasos para que muchos también siguieran ese método, pero también algo más. Que el gobierno no puede controlar eso. Tus redes sociales son tuyas y tú te expresas a través de algo que está pasando. Y es lo que se ha logrado. Hoy en día, tú no podías mendigar un anuncio y luego que tú consigues un anuncio de 20 mil pesos, pues te obliga a la institución que te dio el anuncio. Sin embargo, en las redes sociales, si las sabes administrar bien, te paga tu dinero y no te trae un pauta lo que tú tienes que decir. Obviamente, contenidos limpios, y creo que es la mejor opción para la expresión y difusión del pensamiento. Déjame decirte que las redes sociales y estos muchachos con todos estos canales han sido logros de cambios, de denuncias que había que hacer en la República Dominicana, que los medios tradicionales pues
por tener compromisos con los gobernantes de turno, no lo asumía. Pues la Plaza de la Bandera fue un ejemplo de eso. Las redes sociales fueron el movimiento para que miles y miles de jóvenes fueran a la Plaza de la Salud para manifestar un mal que había en el país. ¿Cómo ves estos casi ocho meses de gobierno del Estado Dominicano? ¿Cómo lo ves? Excelente. El señor presidente encontró un país quebrado, unos parásitos que desplazaron el país. Lo que yo espero ver gente presa. Creo que ya estamos cansados de tanto maldito interrogatorio del diablo y tanta gente que pasa. Ya hay que trancar, porque el presidente encontró un país quebrado. Hay que darle confianza al presidente Luis Abinader. Hay algunos funcionarios que tienen que ajustarse, pero la realidad es que el propio expresidente Danilo Medina había dicho que el que iba a conducir los destinos del país iba a encontrar un país quebrado. ¿Cómo ves esta situación ahora, Ramón Turismo, para finalizar? Esto que está todo el mundo en boga, del asunto de la vacunación, de que hay algunos influencers y figuras públicas que se han estado vacunando sin que le toque la fase. ¿Cómo tú ves? ¿Tú crees que es un error o tú lo ves a nivel de promoción como ellos mismos han expresado? ¿Cómo lo ve Ramón Tolentino? No es un error. El mandato es claro. Por ejemplo, Luis Polonia fue vacunado y acaba de ser cancelado el joven que vacunó a Luis Polonia. Nosotros somos ejemplo y debemos esperar nuestros turnos para la vacunación. Yo he tenido amigos que me llaman: Ramón, aquí hay un centro de vacunación, venga para que se vacune. Y yo, hermano, ¿cómo usted me hace eso a mí? Yo tengo que esperar y tenemos que cumplir que el señor presidente, todo aquel que violente eso, sea cancelado. Y las figuras públicas, hay muchos que son por sonidos, otros para estar en el medio. Yo creo que el ejemplo más claro es usted anuncia en sus redes, vacúnate, pero no que usted vaya hasta que no le llegue su momento, porque hay que se influencie en la cosa positiva. Ramón, mándale un saludo a todos los jóvenes que te siguen, todas esas figuras que ahora mismo tú eres como su voz, que tú siempre te están escuchando y siempre te están viendo, de los temas sociales y de la problemática del país. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a toda esa juventud que nos está mirando. Saludos a cada uno de los jóvenes que pues nos están viendo en esta increíble entrevista. Levántese, no desmaye, luchen por su sueño y que la República Dominicana va a depender de cada uno de ustedes. Hacemos una comunicación joven para ustedes y ojalá algún día se me haga realidad y tener una Death Note para ir limpiando el país de personas que lo van a dejar ustedes sin su futuro si se sigue robando los erarios del Estado Dominicano. Bendiciones. Gracias, Ramón Tolentino. Estuvimos, señores, estuvimos haciendo una pequeña entrevista a Ramón Tolentino, en el cual nos estuvo hablando un poco de toda esta situación que está viviendo el país en la palestra nacional. Una entrevista bastante interesante, bastante chula, con Ramón Tolentino, en el cual nos estuvo hablando de los temas, Fran Rey, Luis Polonia, la situación que no la sabía, de que votaron a esa persona que estuvo vacunando a Luis Polonia, que es muy lamentable. También nos dio su opinión sobre lo que es el gobierno de Luis Abinader, de cómo ve eso. También estuvo hablando de lo que son los influencers, de lo que es la música urbana, que también él le está diciendo que está de acuerdo a que mejore las letras, que hay que cambiar un poquito las letras de la música urbana. Y también estuvo hablando de todos esos temas sociales. Lo importante de esto es entender que somos entes sociales que necesitamos que se mejoren las cosas. Y nada, por eso le quise traer esta entrevista bastante chula, bastante interesante con Ramón Tolentino, para que así ustedes también se edifiquen, se eduquen un poco y también den su punto de vista. Lo importante es que usted aquí en la caja de comentarios, usted comente qué usted opina de esto que tratamos con Ramón Tolentino. Invítalo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo las cosas orgánicamente, bastante chulas, bastante normales, para que ustedes vean lo que va pasando real time. Nada, señores, me quité.